Bienvenidos a este su programa. Ven, cuenta la experiencia de su vida. Este es un programa hecho para ti, que tiene o ha pasado por obstáculos en su vida, pero que las ayuda a transformar en su fortaleza, para así continuar con la misma. Hoy abordaremos la historia de Jairo Vélez, una persona que pese a sus limitaciones desde su infancia ha sabido luchar por conseguir sus metas. Veamos más de esta historia. Estamos con Jairo Vélez, que nos va a relatar cómo fue su inicio, cómo fue su experiencia, desde que él tuvo conciencia de su vida. Entonces, más o menos, tú, ¿a los cuántos años recuerdas ya tener esta limitante? Mi historia es un poco diferente porque desde que yo me acuerdo desde los 7 años. 7 años. Que comencé a coger razón de quién era mi mamá, quién era mis hermanos. ¿Ya tomaste conciencia a los 7 años? A los 7 años. Ya estaba grandecito cuando yo llegué. Lo que sí tuve que trabajar para ayudarle a dar la crianza. De ella te estaba grande. ¿Sí? Oh, yeah. Yo no doy cuenta del inicio del nacimiento porque ya estaba grande. ¿A los cuántos años usted más o menos lo...? Bueno, pongo se está ya de unos 8 años, tal vez quizás, más o menos, sí. Yeah. Lo que sí que yo llegué por aquí y así por ahí ayudar a trabajar para darle la crianza. Yeah. Y él ya caminaba y ya se... No caminaba. Después no que la mamá por ahí hizo un sacrificio, por ahí hizo unos remedios, algo, bueno, ya creció más grande y ya comenzó a caminar. Y primero no caminaba. Más o menos, ¿a cuántos años él empezó a caminar? ¿8 años, 10 años? Uno, 12 años, tal 12 años, vez, ya. Comenzó a caminar. Sí. Ya, o sea, su inicio fue un poco tardío. Sí, cuando recién no caminaba. Caminando, yeah. Andaba así, como ando yo ahora. Yeah. Yo también era un hombre bueno, trabajador, que ayudé a trabajar para darle la crianza. Yeah. Cuando tuve a Jairo, yo no estaba preparada para recibirlo, sino después... O sea, ¿usted no tuvo los chequeos médicos anteriores el parto? No, yo no. Yo sufría bastante de cólico. ¿Ya? Sí, yo sufría. Y ya tiempo, yo decía que me pasaba. Entonces... Ya, pero usted no se hizo chequear, no sabía que estaba embarazada. No sabía que estaba embarazada. Y entonces me llevaban a Guayaquil, me llevaban de los doctores, me hacían tantas cosas y no tenía nada. Yo después decía que tal vez era cosa mala. O sea, usted no sabía que estaba embarazada, no sabía. No sabía primero, después ya me di cuenta que sí estaba embarazada. Sí, pero ya me cargaban porque yo sufría de cólico. Ya. Y después que sufrí de cólico, ya ella, de todas maneras, ya me pararon un poco los dolores. Y entonces salí embarazada de mi hijo. Yo no caminaba, yo me arrastraba y yo siempre vivía arriba. Siempre, no, cuando quería ir al baño, mi mamá me cogía. Me llevaba al baño. O sea, tu espacio físico siempre fue en la parte superior. No conocías la parte baja de la casa porque no podía... No podía ni bajar porque mi discapacidad no me dejaba. Y no te cogían el peso y te traían. No te bajaban a ti, no te ayudaban a bajar. Mis hermanos a veces tenían cosas que hacer y a veces mi mamá pedía favor para que me ayudaran a bajar. Cuando ya nació Beto, entonces ahí ya me di cuenta
que había nacido así. Que tenía una dificultad. Sí, ya de los pies y de los ojitos. Los obstáculos en la vida los podemos transformar en nuestra fortaleza. Siga con nosotros. Entonces, usted me decía que Jairo, ya usted lo conoció de 8 años más sí, o menos. Sí, tal vez quizá de 8 años, tal vez más o menos. Ya. Cuando yo llegué a los lados de ellos. Ya, y su madre, ¿cómo solventaba las necesidades de Jairo? ¿O cómo usted? Bueno, como yo llegué de aquí, porque yo tengo 30 años ya por aquí a los lados de ellos. Ahí, y usted llegó, yo llegué a trabajar y por ahí les ayudaba a algo que podía. Entonces estaba bueno, yo me iba a la pesca, que no teníamos bicho que era la pesca. Y por ahí traía algo para ayuda de cualquier cosa. Porque aquí mi esposo ya, él ya está más viejito, ya tiene 86 años. Y aquí ya nadie trabaja, solo los dos. Solo Jairo. Jairo conmigo, sí. Yo le hacía algo para vender y él se iba a venderlo. Pero después, mis hijos también estaban aquí. Ellos también son pobres. Y fuera de su trabajo, que iban a trabajar, me daban, me ayudaban, sí. Me ayudaban, sí. Su hijo Jairo. Y bueno. Y así pasamos hasta ahorita. Sí, ellos, mis hermanos, sí me ayudaban. Me ayudaban para salir con mi mamá. Mi mamá se iba a algún mandado. Yo me quedaba con mis hermanos. ¿Y tu madre tenía algún carrito, alguna cosa que llevarte o que ponerte? ¿O te llevaba siempre a sus espaldas? ¿O cómo te llevaba? Mi mamá me llevaba en los brazos. Pero pujando en este caso lo que es como siempre una madre se preocupa todo por los hijos, ella se preocupaba por la salud de mi persona para que no cayera enfermo, no a nadie. Siempre estuvo pendiente de ti. Sí, ella sí. Ahora verdaderamente que le dieron el bono, entonces con eso todavía no, es al mes, pero con eso todavía un poquito, porque yo me ayudo porque por ahí me hago en la tiendita, que tengo una mini tienda que a veces como la marea, a veces sube, a veces baja. Y de todas maneras, cuando baja, no hay nada, no hay nada. Y cuando sube un poquito, pero ahí estamos, con la voluntad de Dios, luchando. Yo ya tengo 72 años y ya me están, ya la fuerza ya no me está dando. Ya estoy vieja, le digo. Con Jairo, sí. Cada momento, cada instante, es una experiencia más en su vida. Ya regresamos. En el mundo PDV no hay límites. Ahora en Puerto López, distribuidora exclusiva en la zona sur de Manabí. Lubricantes para motores fuera de borda y automotrices. Acompañado con un stock de baterías para motos, barcos y vehículos, como también llantas y bujías. En el mundo PDV no hay límites en precios. Venga hoy mismo a su distribuidora exclusiva. Dirección: Avenida Machadilla y General Córdoba. Everything changes. Teléfono 0982-977452. En el mundo PDV no hay límites. Mario Bermúdez, propietario.
Hoy quiero construir mi casa, pero no sé dónde comprar el material de construcción. Vecina, vaya ahora mismo a Ferretón, donde encontrará de todo a menor precio. Cemento, piedra chispa, piedra bola, bloque, varilla, ladrillos, cerámica y mucho más. Y si usted requiere hacer cambio de suelo, desalojo o relleno, no se preocupe. También el Ferretón le brinda servicio de alquiler de retroexcavadora y volquete. ¿Y todo eso encuentro en el Ferretón, vecino? Claro, además, un gran surtido en artículos de ferretería. Y no se olvide que si de precios se trata, vaya ahora mismo al Ferretón. Dirección: Avenida Machalilla, diagonal al Centro de Salud. Celular: 0958-989292. Convencional: 05-2300-070. Correo electrónico: ferretón.portolopez@hotmail.com. Vaya ahora mismo a Ferretón, donde encontrará de todo a menor precio. Puerto López, Manabí, Ecuador. Continuamos con la historia de Jairo Vélez. Nos está relatando su madre cómo ha sido su vida, cómo él ha querido superarse, cómo él ha salido adelante y ha buscado su propia entrada económica, se podría decir, de alguna manera solventar su necesidad. Entonces, cuéntenos acerca cómo más ha sido la vida, la historia de Jairo. Bueno, cuando ya estuvo más grandecito, él vino una fundación y entonces esa le regaló una silla de rueda. Ya. Pero él también enfermo, que él siempre le da la epilepsia. No le digo y no le puedo ocultar nada, porque eso sale todo a la luz. Ya. Y bueno. O sea, aún él todavía también tiene epilepsia, ataques epilépticos. Sí, le da la epilepsia. Sí, 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 con eso. Por eso fallé en lo que mi mamá, lo que falló en los medicamentos, porque en este caso que tenía que ir solamente a Jipijapa, pero no tenía el recurso para trasladarse a los médicos. No podía irse contigo tampoco. No, porque para irse conmigo tenía que ir dos personas. Y a veces ella no tenía. Si tenía para ella, no tenía para la otra persona que la acompañaba. Todos los días tiene que tomar las pastillas, una de mañana y una de noche. Así. Ya, con eso mantiene sal. ¿Y qué hace cuando usted no tiene, como en esta ocasión, y no tiene, o sea, no hay quien le suministre? Cuando hace, no así? Hay, no toma. No toma. No toma, pero entonces no tiene. Ahí le dan los ataques más. Claro, sí. Sí, le da unas 3-4 veces. Sí. Y así estamos pasando. Así pasamos. Hasta que vengan las pastillas, pues. Que la mamá hizo por ahí unos sacrificios, ya, hicieron unos remedios para que pudiera caminar, porque no caminaba. No podía caminar. Siempre se arrastraba en el piso, sí, siempre estaba. Ahí en el piso nomás andaba. Ya después que ya se fue parando más. Tengo más suerte, ya. A mí me ha gustado ayudar a las personas que no tienen nada. En este caso, de ayudar. En este caso, lo que a mí me ha gustado de ayudar como dirigente. Como dirigente. ¿Tú has formado algún grupo, alguna asociación? No he llegado hacia el término de conformar, sino sido parte. Parte de una asociación que quería formar. Pero él estuvo en la escuela,
¿Tú crees que en cuántos años estuviste en el colegio? O sea, acabó la escuela. Sí. Acabó la escuela. El colegio, no sé cuántos años. Fue el colegio. Sí. En el colegio estuve algunos años más en el colegio. No sé cuántas, dos años estuve en el colegio. Y por falta de dinero, por... Bueno, de todas maneras, no, sino que de eso sí, yo no sé por qué no quiso ir ya, porque 2 años estuve en el colegio. ¿Aprobó 2 años de colegio? Sí, 2 años. Ya. De la primaria terminó. Y sí, que era un buen alumno, no era. Sí, porque todos los días él nos faltaba. Todos los días, cuando no él llegaba aquí, venía a hacer sus deberes. Eso es lo que yo he visto, digo. No sé en el colegio cómo se portaba. O sea, él empezó a caminar más o menos a los 12, 15 años. Más o menos, quizás. Como a los 6 años, yo ya lo mandé a la escuela. Ya. A una escuela pagada. Una escuela particular. Aquí estaba cerquita, pues, a don Patricio. Ya. Sí. Entonces lo mandé cuando ya estuvo tal vez unos 2 meses en la escuela. Ya. Cuando regresó, se cayó. Ya venía y se cayó en la tierra. Y entonces lo corrimos a ver y ya le había dado la como ataque, como epilepsia. Epilepsia le había dado, sí. Entonces lo cogimos y ya no lo mandamos a la escuela, ya no fue. Hasta después de bastante, que ya me decían que le hiciera una cosa, que le hiciera otra, y entonces yo le hacía. Que le hiciera remedios caseros. Medio casero y ya no compuso. Ay, ya no compuso. Este es un programa hecho para usted que tiene o ha pasado por obstáculos en su vida, que los ha ido a transformar en su fortaleza para así continuar con la misma. Ya regresamos. Hoy quiero construir mi casa, pero no sé dónde comprar el material de construcción. Vecina, vaya ahora mismo a Ferretón, donde encontrará de todo a menor precio. Cemento, piedra chispa, piedra bola, bloque, varilla, ladrillos, cerámica y mucho más. Y si usted requiere hacer cambio de suelo, desalojo o relleno, no se preocupe. También el Ferretón le brinda servicio de alquiler de retroexcavadora y volquete. ¿Y todo eso encuentro en el Ferretón, vecino? Claro, además, un gran surtido en artículos de ferretería. Y no se olvide que si de precios se trata, vaya ahora mismo al Ferretón. Dirección, Avenida Machalilla, diagonal al Centro de Salud. Celular, 0958-989292. Convencional, 05-2300-070. Correo electrónico, ferretón.puertolopez@hotmail.com. Vaya ahora mismo a Ferretón, donde encontrará de todo a menor precio. Puerto López, Manabí, Ecuador. En el mundo PDV no hay límites. Ahora en Puerto López, distribuidora exclusiva en la zona sur de Manabí. Lubricantes para motores fuera de borda y automotrices. Acompañado con un stock de baterías para motos, barcos y vehículos, como también llantas y bujías. En el mundo PDV no hay límites en precios. Venga hoy mismo a su distribuidora exclusiva. Dirección, Avenida Machalilla y General Córdoba. Everything changes. Teléfono 0982-977452.
En el mundo PDB no hay límites. Mario Bermúdez, propietario. Continuamos con la historia de Jairo Vélez. Nos está relatando su madre cómo ha sido su vida, cómo él ha querido superarse, cómo él ha salido adelante y ha buscado su propia entrada económica, se podría decir, de alguna manera solventar su necesidad. Entonces, cuéntenos acerca cómo más ha sido, o sea, su vida social. A veces viendo la televisión. Se va a la playa. Se va a la playa, pero en su carro, en su carrito, sí, en su carrito. Caminar no puede, no, caminar no, en el carrito sí. ¿Y él utiliza sus carros con las manos o con los pies? Con las manos, con las dos manos. O sea, está adaptado para que él pueda movilizarse a través de sus manos, o sea, no de pedal a través de sus pies, sino lo de... A través de sus manos. Sí, con una mano, porque él se prende de los cachitos del carro, pero es con una mano que hace más fuerza, porque la otra está también débil. Es una parte de aquí, esta no le vale, esta de acá es que le vale. Sí, sí. Me acuesto temprano y me levanto temprano. ¿Para qué? Para salir adelante. ¿A qué hora más o menos? Si quiere, de eso de las 7 de la mañana, 7 y media de la mañana. Y ya está listo, afuera, como soldado, listo para el combate. Sí. Okay. Esa hora estoy esperando el desayuno para ver si salgo a que sea a vender algo. Yeah. ¿Tú sales a ofrecer aquí a Malecón, aquí a las calles? ¿A dónde sales tú, Jesús? No, yo lo que salgo es a la bahía. ¿A la bahía? Al mercado. Y al patronato. No puedo ir ni al municipio porque es muy lejos. Como le dije que él se iba a vender las aguas y los jugos. Sí, en su carrito. Ahí lleva una hielera y ahí se va. Sí, sí, a veces por ahí vende, pero a veces tampoco no. A veces. Y ya no lo quiero dejar ir porque en ese carro a veces vende. Y las manos, ya viene aquí que le duelen las manos, le duele la cintura, le duele la cabeza y de todo. Y yo ya a veces le digo, no vayas a ninguna parte. Dios es grande, no lo vamos a morir de hambre. Hey, si una cola cuesta 50 centavos, yo tengo que vender al mismo precio, porque ahí mismo está el precio. A veces las personas se dan cuenta, me dice, y esta agua o esta cola cuesta 30. O 40 o 50. No puedo, porque después no me compran nada. Parece que también Dios no los ha olvidado, porque nosotros comemos todas las tres veces al día. Gracias a Dios, ustedes tienen. Gracias a Dios, sí. Comemos las tres veces al día, no los acostamos sin comer. Es verdad. Aunque no tengamos para comprar, pero de comer comemos. Él, allá el padrecito le dijo que él tenía que ser, que ayude a dar catecismo. Ya. Sí, y él también daba catecismo en la iglesia. Sí, yo pertenezco a la iglesia como catequista. Yo enseño a los niños para que hagan su comunión. Ahora yo ya le digo que ya no ande por allá. Porque después mucha gente por ahí vayan a no verlo bien. Hacerle daño. Sí, hacerle daño. Y porque sí, a veces hay gente que no se ven
pero son malas. A veces hacen daño a las personas. Como no se puede defender, le hacen daño. A veces yo veo que personas quieren algo y si yo no lo puedo hacer, yo, o sea, tú ayuda. Yo me desespero porque yo lo quiero hacer y con mi discapacidad yo lo hago. Yo hago, busco la forma de ayudar, de derrumbar a esa persona y yo lo hago porque no es para mí, sino es para ellos. Yo le digo que ya no vaya a ninguna parte, que mejor se quede acostadito aquí en la casa, que por ahí la comida no lo falta, porque cuando menos pasa mi hijo, le va dejando para la comida. Pasa el otro, lo mismo. Y así estamos. Ya. Porque yo tampoco ya no trabajo. Jairo, ¿y usted sostiene este bar? Sí, señor. Ya. Nosotros los dos, es que yo como sea aro, yo le digo así, aro la tierra y ahí hago algo y traigo para comer. Ay, bro. Sí. Y él también, como se va a vender sus cositas, que se iba a vender sus cositas, ya no va. Pero de todas maneras le digo, Dios no se ha muerto. Dios los tiene con pasión y Dios los da. Que por ahí también hace cualquier cosa. Ahora cosita, se defiende. ¿No? Ahora como yo tampoco no trabajo, yo estoy por aquí, por ahí a la voluntad de Dios nomás. Ya, entonces Jairo también ayuda en la parte. Ah, sí, él ayuda a la mamá y por ahí también yo, por ahí acercándome para. Entre todos solventa las necesidades de este hogar. Que ahí se hace su negocito, cualquier cosa así. Que juntos formaron con Jairo. Yo en cambio fui pescador desde muchacho. Ya. Eso fue mi oficio. Estamos conociendo la historia de Jairo Vélez, quien es una persona que ha sufrido una discapacidad congénita, pero que ha sabido salir adelante. Y como bien cuenta su madre aquí presente, doña Carmen Vélez, ha sabido salir adelante con su madre y Jairo. Porque no me dan la oportunidad de ayude, porque cuando yo quiero, aquí en el cantón, yo lo hago, pero que me den la oportunidad de ayudar a mis compañeros. En el mundo PDV no hay límites. Ahora en Puerto López, distribuidora exclusiva en la zona sur de Manabí. Lubricantes para motores fuera de borda y automotrices. Acompañado con un stock de baterías para motos, barcos y vehículos, como también llantas y bujías. En el mundo PDV no hay límites en precios. Venga hoy mismo a su distribuidora exclusiva. Dirección: Avenida Machalilla y General Córdoba. Everything changes. Teléfono 0982-977452. En el mundo PDV no hay límites. Mario Bermúdez, propietario. Hoy quiero construir mi casa, pero no sé dónde comprar el material de construcción. Vecina, vaya ahora mismo a Ferretón, donde encontrará de todo a menor precio. Cemento, piedra chispa, piedra bola, bloque, varilla, ladrillos, cerámica y mucho más. Y si usted requiere hacer cambio de suelo,
desalojo o relleno, no se preocupe. También el Ferretón le brinda servicio de alquiler de retroexcavadora y volquete. ¿Y todo eso encuentro en el Ferretón, vecino? Claro, además, un gran surtido en artículos de ferretería. Y no se olvide que si de precios se trata, vaya ahora mismo al Ferretón. Dirección, Avenida Machalilla, diagonal al Centro de Salud. Celular 0958-989292. Convencional 05-2300-070. Correo electrónico ferretón.puertolopez@hotmail.com. Vaya ahora mismo a Ferretón, donde encontrará de todo a menor precio. Puerto López, Manabí, Ecuador. Continuamos con su programa Bien en Cuenta de Experiencia de Tu Vida. Yo lo que hago es de conformar a mí mismo. Yo mismo me hago que quiero hacer algo y yo me... Tú has formado. Me hago que yo puedo. Yo, con mi discapacidad, no es un impedimento. Hago como quisiera hacer, como todo una persona normal. O sea, tú has ayudado a conformar agrupaciones, eso es lo que quieres decir. Sí. Ayudado a conformar agrupaciones, a solventar necesidades comunales, eso tú has ayudado. En este caso, comunales no, porque no me dan la oportunidad de que le ayude. Porque cuando yo quiero, aquí en el cantón, yo lo hago. Pero que me den la oportunidad de ayudar a mis compañeros. Aquí en Puerto López, tú has ayudado a formar alguna asociación, algún grupo de o pertenece al grupo de iglesia, no sé. Sí, yo pertenezco a la iglesia como catequista. Yo enseño a los niños para que hagan su comunión. Tú capacitas a los niños, tú das el curso, porque ahora hay que dar un curso, o tienen que aprobar un curso a los niños para que puedan recibir esos sacramentos. Esos sacramentos. Sí. Tú capacitas a ellos. Sí, yo los capacito. Tú perteneces a la iglesia, podríamos decir. Sí, yo pertenezco ahí. Entonces, ahora tú, ¿cuál es tu aspiración en adelante? ¿Tú cómo quisieras verte aquí en unos años más? Mi participación es que lo que yo quisiera es salir adelante. Pero ¿cómo tú quieres? ¿Cómo tú esperas salir adelante? Que yo quisiera que todo el pueblo de Puerto López y todas las personas de buen corazón que me ayuden para salir adelante. Y sin ninguna lástima que me tengan, pero yo quiero que me ayuden. Pero para eso dime cómo, ¿sabes? ¿Cómo tú quieres? ¿Cómo quieres que te ayudes? ¿En medicina? ¿En buscarte un trabajo? ¿Buscarte novia? ¿Buscarte casa? O sea, dime cómo tú te gustaría que te ayuden. Yo lo que quiero es que me ayuden como para poner un negocito aquí en la casa para poder sobrevivir. Ya, tú quisieras equipar tu negocio para con eso poder tú pagar el préstamo que supuestamente te puede dar el
banco y pagar tu negocio y solventar tus necesidades. Lo que hago es de... Lo que quiero es que las personas sean... que me ayuden como para poner mi negocio y si algún día me llega a salir un préstamo que yo sí lo puedo pagar. Yo lo que quiero es salir a facilidad. Quiero que me den la pena para ayudar a mí mismo y ayudarme a mi familia. Y yo, de todas maneras, aquí trabajo en mi mini tienda. Yeah. ¿Sí? Que en algo le solventa sus claro, en algo, por ahí se vendo, a veces no vendo, pero bueno, yo ahí contenta estoy. Venda o no venda, de todas maneras, por ahí pasamos. Sí, señor. Cuénteme ahora sobre su hija. De mi Rebeca también, ella también es discapacitada, pero ella no fue que salió discapacitada. ¿Qué le pasó a ella? Ella fue que se cayó de arriba la casita, se cayó abajo, chiquita. Entonces ahí quedó ya soñada, quedó ya dormida y bueno, y cuando recordó ya ella ya, como que es mental, se pegó la cabeza. Y ella, eso, ella o no sea, por un accidente ella tiene una discapacidad. Sí, ya de eso fue que cayó, ella ya enfermita y estaba chiquita, pero ella no nació enferma, no. Ella nació fue por lo, ella se hizo así, fue por lo que se cayó. ¿El accidente? Sí, el accidente que se cayó de arriba hasta abajo. Eso es de Rebeca también, tiene 40% de discapacidad. Sí, sí. Y aquí está conmigo, todavía está sola, sí. Ya tienen sol. Sí, ya. Las personas de buen corazón que conocen de mi vida y que me conocen a mí personalmente, que me ayuden. Ese es el mensaje que yo puedo darle al Cantón Puerto López. Bien, estamos aquí, hemos visto el caso de Jairo Vélez, quien ha contado experiencias en su vida. Y él no pide limosnas, él no pide lástima, él pide solo una oportunidad en su vida para que para desarrollarse como tal. Ha escuchado que él tiene su negocio, simplemente quiere que las personas le apoyen. O las autoridades que tengan ese poder de apoyo a las personas que quieren surgir, me apoyen y puedan salir adelante. Esperamos que este trabajo sea del agrado de ustedes, que es un esfuerzo donde estamos mostrando la realidad y las necesidades de las diferentes personas en el Cantón de Puerto López. Gracias por su sintonía. Hasta una próxima ocasión. Y aquí ya nadie trabaja. Solo los dos. Solo Jairo. Jairo persona. Conmigo, sí. Como siempre, una madre se preocupa todo por los hijos. Ella se preocupaba por la salud de mi persona para que no cayera enfermo. No, nadie. Siempre estuvo pendiente de ti. Sí. Sí. A mí me ha gustado ayudar a las personas que no tienen. Ya estaba grandecito cuando yo llegué. Lo que sí tuve que trabajar para ayudarle a dar la crianza. Las personas de buen corazón que conocen de mi vida y que me conocen realmente, que me ayuden. Ese es el mensaje que yo puedo darle al Cantón Puerto López.
En el mundo PDB no hay límites. Ahora en Puerto López, distribuidora exclusiva en la zona sur de Manabí. Lubricantes para motores fuera de borda y automotrices. Acompañado con un stock de baterías para motos, barcos y vehículos, como también llantas y bujías. En el mundo PDB no hay límites en precios. Venga hoy mismo a su distribuidora exclusiva. Dirección: Avenida Machalilla y General Córdoba. Everything changes. Teléfono 0982-977452. En el mundo PDB no hay límites. Mario Bermúdez, propietario. Hoy quiero construir mi casa, pero no sé dónde comprar el material de construcción. Vecina, vaya ahora mismo a Ferretón, donde encontrará de todo a menor precio. Cemento, piedra chispa, piedra bola, bloque, varilla, ladrillos, cerámica y mucho más. Y si usted requiere hacer cambio de suelo, desalojo o relleno, no se preocupe. También el Ferretón le brinda servicio de alquiler de retroexcavadora y volquete. ¿Y todo eso encuentro en el Ferretón, vecino? Claro, además, un gran surtido en artículos de ferretería. Y no se olvide que si de precios se trata, vaya ahora mismo al Ferretón. Dirección: Avenida Machalilla, diagonal al Centro de Salud. Celular 0958-989292. Convencional 05-2300-070. Correo electrónico ferretón.puertolopez@hotmail.com. Vaya ahora mismo a Ferretón, donde encontrará de todo a menor precio. Puerto López, Manabí, Ecuador.